ART, disciplina partidaria que obliga a votar a todos los diputados del bloque oficialista o a la gran amplia mayoría. Muchos de estos siglas son siglas que han surgido recientemente, ¿no? Que en realidad han surgido en la década del 90 a partir de una serie de modificaciones que se empezaron a hacer para supuestamente dar más flexibilidad a los capitales y modernizar nuestra legislación. Pero todo esto tiene una serie de antecedentes en las cuales se empezó a construir la legislación laboral, ¿no? Desde ya, en rigor, para partir de un punto fijo histórico y no volver a los que fueron los resquejos de la legislación de Indias, si tomamos desde los principios de la institucionalización en la Argentina, es decir, la Constitución del 53 en adelante, varios autores sostienen que la primer norma que define uno de los ejes característicos del derecho laboral argentino está en el Código Comercio. Código Comercio redactado por Vélez Arfiel y por Eduardo Acevedo, que entró en vigencia en 1859 para el Estado de la Provincia de Buenos Aires y a partir de 1862 para toda la Nación. Básicamente es un artículo muy sintético, muy claro, el artículo 156 del primer Código de Comercio, que decía que si en ocasión de la actividad del principal, el principal se debe entender como empleador, empresa, le aconteciere al factor o dependiente, eso debe ser entendido como el trabajador, algún daño extraordinario en su salud o sus bienes, será cargo del principal el resarcimiento de esos daños. Pero eso estaba en el marco de lo que se llama la órbita del derecho civil. Es decir, ¿qué es la órbita del derecho civil? La órbita del derecho civil, para que se entienda, es sencillita. Todos somos iguales. Es decir, es la prima hermana de la libre concurrencia que dicen los economistas liberales. Entonces, todos concurrimos a la comunidad en un pie de igualdad y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y el principio general de esa libre concurrencia, en el plano del derecho de la responsabilidad por daños, es que nadie puede causar un daño a otro y si lo causa está obligado a resarcirlo, ¿no? La doctrina liberal. Doctrina liberal clásica, lo más clásico imposible. Que cuando lleguemos al presente nos vamos a dar cuenta que hasta esta última ley y sus antecedentes inmediatos viola hasta la doctrina liberal clásica del derecho civil. La primer sanción de una legislación laboral netamente característica de los accidentes de trabajo data de 1915. ¿Eso tiene que ver con Violet Massé? No, Violet Massé se le encargó a Violet Massé la redacción de un informe que lo hizo en 1904 a pedido de un equipo de trabajo que conformó Joaquín B. González, y hizo una obra, la verdad que fabulosa, Violet Massé, que es un informe sobre las clases populares obreras argentinas, donde inclusive una historia muy apasionante la de Violet Massé, ¿no? Estuvo preso porque fue el que diseñó el dique San Roque de Córdoba, tuvo una interna muy fuerte con Juárez Celman, y al final tenía razón Violet Massé, un personaje muy que merece ser rescatado. Sí. Lo que pasa es que Violet Massé no estaba a favor de la creación de una rama del derecho estrictamente laboral. Joaquín B. González sí estaba y hace un proyecto del Código del Trabajo con el informe de Violet Massé en 1904 que no fue en definitiva sancionado. Claro. Ahora, la primera legislación estrictamente atinente al riesgo profesional, accidente de trabajo o enfermedades laborales, como te decía, data de 1915, la ley 9688, que sus autores son Juan B. Justo y Alfredo Palacios, que, tomando el principio del artículo 156 del Código de Comercio, la amplía a toda la industria, a todo el personal, en la industria de los frigoríficos, el calzado, talleres, los primeros talleres metalúrgicos y demás. Esa legislación supo tener un desarrollo jurisprudencial muy bueno y que fue abriendo la brecha para la futura creación del Fuero del Trabajo, que el Fuero del Trabajo data de un decreto en el marco de la influencia del peronismo de 1944. Claro. Un decreto ley 32.244, el 44, noviembre del 44, se crea el Fuero del Trabajo. Sí.
Sí, recordemos que en el 43 se da la revolución del 43, que derroca a los gobiernos de la llamada década infame, y que posteriormente, unos meses después, asume Perón la Secretaría de Trabajo y empieza el contacto con las organizaciones sindicales. Y dentro de todo ese plexo normativo, la creación del Foro de Trabajo, bueno, fue de avanzada, un movimiento muy vanguardista desde el punto de vista de lo jurídico procesal. Esa misma ley, 9.688, continuó y fue mejorándose en muchos aspectos. Básicamente, la ley fue progresando, estableciendo distintas fórmulas para establecer ecuaciones para calcular el valor, sea del valor vida, sea del valor de determinada incapacidad, sea parcial o permanente, y en ambos casos, parcial o permanente, o total o parcial. Y eso se fue sacando a partir de fórmulas, con ecuaciones que, distintos factores, que por lo general eran siempre un coeficiente que representaba la expectativa de vida, ¿no? Otro coeficiente que era un determinado lapso de la relación laboral, donde se sacaba un coeficiente de un promedio salarial y que solo multiplicaba ese coeficiente por otro coeficiente arbitrario que era lo que computaba el lucro cesante hacia el futuro. El trabajador, durante la vigencia de la ley 9.688, tenía la posibilidad de o bien disputar la indemnización tarifada, porque acá también lo que no se está discutiendo ahora es quién fija el porcentaje de incapacidad. Claro. ¿Quién lo fija? En la vieja ley lo fijaba una discusión con el empresario y a todo evento en el ámbito judicial. Y en el fuero laboral, ¿hay una diferencia cualitativa entre el fuero laboral totalmente, y el fuero civil? ¿Cuál es? Para que se entienda un poco más, puesto. Primero, ¿por qué se crea el fuero laboral y se saca el fuero civil? Se crea el fuero laboral por lo que define sustancialmente el derecho del trabajo. El derecho del trabajo escapa al paradigma del derecho civil en el que todos somos iguales, y el derecho del trabajo lo que viene a hacer explícitamente es a crear desigualdades a favor del trabajador, por considerarlo el factor hiposuficiente, es decir, con suficiencia disminuida, para negociar frente al empresario en una igualdad de condiciones. El derecho del trabajo parte de la premisa básica de que el trabajador tiene un vicio en el consentimiento, porque uno de los elementos básicos del contrato liberal es el discernimiento y la libre manifestación de la voluntad, que no tenga un vicio a la voluntad al negociar. Esto el derecho laboral dice que no es así. Entonces, el principio fundante del derecho laboral, el trabajador se ve obligado a vender su trabajo y el empleador puede resolver si te toma o no. El derecho laboral viene a decir, un momentito, el principio que rige la especialización de la rama del derecho es el principio protectorio. El trabajador es un sujeto a ser protegido y se crean desigualdades, como decía el viejo artículo 19 del primer texto de la ley de contrato de trabajo, que decía textualmente, esta ley viene a crear desigualdades a favor del trabajador. ¿Esta ley qué vigencia tuvo? La ley 9.688, te decía, perduró, fue avanzando con una muy buena jurisprudencia, con fallos plenarios. Inclusive hay un hecho también que mencionar, que el fuero laboral, que creaba el procedimiento laboral, luego es reformado por la ley 18.345 de Onganía. De Onganía, claro. Cuya ley aún está vigente y cuya ley respeta el principio protectorio del trabajador. Es decir, el proceso laboral tiene toda una serie de ventajas para el trabajador. Es decir, el principio protectorio de la ley de fondo laboral se extiende a la ley procedimental. Es decir, la ley procesal es lo que traduce los principios del derecho de fondo, porque si no existe un lugar, una jurisdicción donde esos principios se hagan valer, es lo mismo que no existan. El decreto, la ley de facto de Onganía, luego ratificada por los sucesivos gobiernos constitucionales, respetó este principio. Paradójicamente, en la segunda fase del gobierno de Onganía, luego cuando ya se retira Krieger-Bacena, se sanciona el único texto normativo que hoy permanece vigente en la Argentina, que es una ley sobre seguridad y higiene del trabajo, que es la ley de facto 19.587. Porque tampoco se habla mucho de prevención, de cómo catalogar cuáles son las medidas preventivas, pero nadie dice en dónde está eso. Bueno, eso está en una ley de facto de Lanusse.
Y más paradójico aún, el decreto reglamentario de esa ley ni siquiera es de Lanús, es de Videla. Es el decreto 351 del 79. Todo ese plexo normativo está totalmente vigente, por lo menos ratificado por la inacción de los poderes posteriores al 83. O sea, podemos decir que desde el 44, cuando finalmente se establece el fuero laboral y se establece un lugar en el cual la clase trabajadora tiene la posibilidad de equiparar justamente por conquistar la condición de desigualdad, ¿no? Es decir, eso se mantuvo con gobiernos democráticos, de diferentes tendencias, con las dictaduras, hasta la década del 90. Sí, totalmente. Inclusive hay fallos plenarios de épocas dictatoriales que fueron fallos protectorios. La jurisprudencia laboral durante algunos fallos no, pero se mantuvo la tendencia hacia adentro del fuero de ser fallos protectorios. Entonces esta ley 9.688 va perdurando, atraviesa todas esas décadas y en el año 88 tiene una modificación por la ley 23.546, la época de Alfonsín, donde se modifican algunas variables para determinar el quantum de la indemnización. No profundiza en el tema de la prevención, porque el eje de la discusión esta es la prevención, y rescata lo que se llama en jurisprudencia la fórmula voto, que es un fallo de una sala de la Cámara de Apelación del Trabajo del año 78. Es decir, una ley del año 88 rescata una doctrina sentada por un fallo del año 78, de la sala tercera de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Modifica algunas cosas, mantiene lo que se llama la concausa, es decir, que el empresario es responsable aún, más allá de que no haya causado la totalidad del daño, sino que lo provocó con un factor determinante, pero que ya venía de atrás, mantiene el efecto de la concausa, y luego, obviamente, cuando empieza la reconversión, el impacto normativo de la reconversión económico-financiera a partir de Menem, una de las primeras punterías donde apunta el núcleo pensante del empresariado del líder argentino es al sistema de riesgos laborales. Tengo una pregunta antes de avanzar con la nueva sistema de ART. Respecto al pasado, hoy se discute el tema de la doble vía, como que lo que claramente significa que vos podías aceptar la indemnización que te daba el patrón, pero después podías litigar en la justicia sin ningún problema. El sistema de los 60, los 70, los 50, ¿era un sistema de este tipo o había...? Nunca se anuló la posibilidad de recurrir a lo que se llama la reparación integral. A lo sumo, lo que se fijó, que ahora te iba a decir, porque la ley 9.688 tiene una pequeña modificación que dura 3 años, a partir del 92, que es la ley 24.028. A lo sumo, lo que se hizo es una opción no acumulativa, es decir, o se acepta el régimen tarifado de la legislación especial de accidentes de trabajo y esa aceptación implicaría una renuncia a la vía de la reparación integral por la vía civil, o se va a la vía civil. Lo que nunca se hizo, desde la vigencia del fuero laboral, es decir, al trabajador que en caso del reclamo judicial tiene que ir al fuero civil. Es decir, se respetó el fuero laboral como aquel fuero signado por principios, por leyes, por normativa y lo que más importante, por un desarrollo jurisprudencial de 80 años que, como se dice técnicamente, es prooperario, es decir, en caso de duda, en favor del trabajador. Esta es la primera vez que se hace en que se... se rescata el principio... Hoy estaba viendo el texto de esta ley y me pareció, lo imprimí, ¿no? Porque la ley 9.688 es modificada en el año 92. Pero no fue una modificación muy sustancial. Sí atacó algunos aspectos que le preocupaban al empresario. Al empresario lo que le preocupa, evidentemente, es no invertir en prevención y esa renta de no invertir en prevención que no sea sujeto de judicialización para que se la apropie cada trabajador. Esto en tanto y en cuanto a los trabajadores que pueden llegar a litigar, que no son todos. Claro, eso no lo vamos a ir viendo también, porque se dice que hay una industria del juicio, y el otro día escuchaba que en realidad son el 5, el 10% de los trabajadores que llegan a litigar. Sí, y depende de la jurisdicción. Claro. Sí, aparte hay cifras
que son poco confiables. Por ejemplo, la media mundial, de acuerdo a los informes de OIT, de enfermedades laborales es un 30%. De acuerdo a la estadística de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, acá en Argentina tenemos un 2%, con lo cual acá nadie está enfermo, sí, por un trabajo. Sí. Es decir, el listado cerrado de enfermedades laborales es muy, muy simpático, o sea, para ponerle un término, ¿no? Ahora, volviendo a la línea histórica, nosotros tenemos entonces que en torno al 92, 93, 94 se empieza una ofensiva totalmente contra el foro laboral, sí, o sea que es justamente un intento de cortar de una transferencia de recursos al capital. Es muy sencillo. Primero que no existía una tendencia hacia instalar, y en el transcurso del tiempo, una tendencia a mediano y largo plazo, perfeccionar un sistema de prevención de riesgos de trabajo y de accidentes de trabajo. De hecho, en la década del 90 se diluye la dirección de higiene y seguridad del trabajo y todo el cuerpo de inspectores. Eso va a la ART. Eso se crea. ¿Qué son las ART? Aseguradoras de riesgo de trabajo. ¿Son empresas privadas? Sí, totalmente. Es una compañía de seguro, sí, con un objeto único, cuyo objeto tiene que estar restringido a asegurar al trabajador dependiente. Así no puede sacar póliza de seguro de automotores, de vida, de esto, del otro. Pura y exclusivamente una cápita que le fija la Superintendencia de Seguro de la Nación, más los gastos administrativos que tienen que tener un tope, eso es la ART. ¿Y antes era? Antes era cualquiera el empleador. Por lo general contrataba una prima con el sistema de seguros nacionales, cualquiera, y de la Federación Patronal, cualquier compañía de seguros contrataba de acuerdo a la oferta que tenían las compañías de seguros. Pero lo que te quería decir es que la ley 9.688 llega a reformarse parcialmente en desmedro del trabajador, pero no a los extremos grotescos de como sucede en 1995 y entra en vigencia a partir de 1996, esta famosa ley 24.557. ¿Qué modificaciones? ¿Qué es lo que hicieron ahí? Bueno, lo que hicieron ahí fue una especulación, por lo menos lo que sus defensores manifestaron discursivamente. ¿Sí? ¿Qué decían para legitimar el engendro este? Decía que era una ley pensada para bajar la siniestralidad laboral y para fomentar la prevención de las enfermedades y los accidentes de trabajo. Estos eran los dos fundamentos centrales de la ley 24.557. Ahora bien, cuando uno empezaba a leer detalladamente todo el articulado, sucedía que primero arrancaba con un listado de enfermedades cerradas. Es decir, es enfermedad laboral lo que el Poder Ejecutivo dice que es, y si no está en ese listado, no es enfermedad laboral. Segundo lugar, eliminaba por completo la indemnización de un solo pago. Porque también la ley tiene una modificación muy curiosa del lenguaje jurídico. Esto también comenzó en los 90. Es decir, la modificación del sistema previsional de caballos se llama ley de solidaridad previsional cuando es exactamente al revés, ¿no? Entonces, en los 90 empezó de titular las leyes con un sentido subjetivo exactamente puesto al contenido sustancial de la norma. Entonces, acá se llama renta periódica a la indemnización. Se llama contingencia al accidente. Sí. Es decir, toda una cuestión del lenguaje debe formar parte de esta corriente que anda dando vuelta, ¿no? Que se creen que uno hablando, sí, que si modifica las cosas, ¿no? La palabra pierde sentido el hecho, digamos. Para mí es tan grave, pero bueno, veremos cómo termina esto, ¿no? Y el aspecto, primero que bueno, hacía la renta periódica. Si un trabajador moría, la familia no cobraba la indemnización determinada por comisiones médicas, no determinada en la justicia. Y si crea todo un sistema de comisiones médicas administrativo en que el trabajador no está obligado a ir con patrocinio letrado, es decir, con asistencia de abogado, prácticamente que lo arría la ART y le dice, le llegan unas notificaciones, usted tiene que ir para allá. El trabajo mucho no entiende porque son formularios muy complicados de comprender, aparte no solo con un abogado, el abogado tiene que tener un asesoramiento médico forense. Sí, o sea, colocar a un trabajador solo frente a la empresa, a la ART... Y a toda la estructura del Estado, ¿no? Difícil, que encima los médicos esos tampoco son funcionarios públicos, son personal contratado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con un régimen muy especial laboral que tienen. Otro aspecto, y que acá sí se arrima al núcleo de la cuestión, el famoso artículo 39 de esta ley del 96, que literalmente decía, el trabajador no le puede hacer juicio
al empresario por la reparación integral. No puede. Eso fue lo que fue declarado inconstitucional. Sí, creo que es el artículo declarado inconstitucional más veces en la historia judicial argentina. Esta ley es la ley más declarada de inconstitucionalidad de la historia judicial argentina. Y con fallos que, de tal envergadura y sofisticación, que crearon un régimen paralelo desde el 2004 a la fecha. Porque todo, venía un trabajador a mi estudio, yo decía, bueno, sí, está bien. No, no, pertenecías a la industria del juicio. Totalmente, sí, claro. Sí. Yo soy un artesano, Luis. Artesano. No llegué a la categoría de industria todavía. Entonces se le explica al hombre o la mujer, se dice, mire, esta ley existe, claro, porque el empleador lo pone en contacto con la RT y la RT le dice todo su repertorio. Bueno, uno lo que le tiene que explicar es que esa ley no es tan así, que funciona de otra manera, un fallo tuvo una secuencia de fallos de la Corte, que hay que iniciar todo un camino judicial. O sea, que fueron generando una jurisprudencia que permitió un funcionamiento de la... Modificó, eso se llama una creación pretoriana. Cuando los jueces imponen un régimen legal, sucede eso. Entonces esto fue una creación... Esto fue hasta hoy. Hasta el 25 de octubre, que salió publicado en el código, en el boletín oficial. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir hablando de los problemas que tiene la nueva ley o las modificaciones hechas a la ley anterior que son la nueva ley. Bueno, seguimos con Rubén Famá, abogado laboralista, amigo de la casa. Sabemos, según se decía recientemente, que hay seis, son las principales empresas ART, y una, según comentaba Claudio Lozano, creo, recientemente, es la empresa de medicina privada que también estaría asociada a esta ART. ¿Por qué entonces pensás que se dice que esto es un negocio de los abogados y no un negocio de las RT, las empresas de medicina prepaga? El argumento de la industria del juicio es antiquísimo. Ya. Inclusive, bueno, el que reinventa, mejor dicho, conceptualmente ese término, Cavallo. Cavallo en el 92, casualmente, para sancionar la modificación de la vieja ley 9688. Yo recuerdo que se decía que en Rosario había juicios por hipoacusia. Había, dice, 20.000 juicios por hipoacusia. Un disparate, jamás existió semejante cosa. Pero se fue de boca en boca el mito, vieron los mitos cómo se van cumpliendo. La presidenta viene insistiendo en esto igual, ¿eh? Y la industria del juicio, claro. También es un término bastante complicado de atajar porque es simpático a oídos masivos. Y quiere decir todo y no termina diciendo nada, pero demoniza a un sector que, dicho sea de paso, no tiene buena prensa y buena apreciación de la masa en general, el hecho del ejercicio de la abogacía, muchas veces con total razón, yo no confiaría en un abogado. Pero por otro lado, el efecto más grave, que en todo caso eso no sería tan grave, el efecto más grave que lo que se pretende con eso de fondo es desproteger al trabajador un asesoramiento legal serio. Es algo parecido cuando eso se ataca es. A los sindicalistas. Muchas veces se ataca a los sindicalistas, sino a los derechos, que son, tal cual. Sino para intentar debilitar al sindicato en general. Pero yendo a los números en concreto, no existe dato cierto, por lo menos nadie lo puso en evidencia, a no ser los disparates que se dijeron, pero nominalmente nadie te ofrece una cifra confiable en base a una estadística confiable que te diga de tanta cantidad de siniestralidad que dicen que en el 2011 la cifra de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo alcanzaron a casi 700.000 que se le suma el empleo no registrado, porque ese es otro dato. ¿Cómo se comprueba o se computa la existencia de la siniestralidad en el empleo no registrado? Dicen algunos, abuelo de pájaro, 1.000.000 de enfermedades y accidentes laborales. En todo el país se registraron 50.000 litigios. Es ínfima la proporción. Insisto con un término que ya muchas veces se ha dicho, la legislación laboral desde 1974, por lo menos, impide al abogado
pactar honorarios más allá de un 20% con su cliente, con lo cual es falso lo de pacto de honorario de 40 y 50%. Aparte, el trabajador tiene que cobrar él personalmente, el abogado no puede tener poder para percibir, es nulo eso. Y toda percepción que haga el trabajador tiene que ser homologado judicialmente. Entonces, eso en cuanto se pone la lupa y se empieza a discutir seriamente, se desvanece. La discusión seria acá es enfocarla primero, porque el eje principal es que no se establece en la salud psicofísica del trabajador. El eje principal se focaliza en la productividad, en un enfoque económico, cómo generar más renta para que, si se genera más riqueza, después se repase, y lo que venimos escuchando de chicos nosotros, y las generaciones que nos precedieron también lo escucharon, y se amenaza con que nuestros hijos lo van a seguir escuchando, esperemos que no. Que tiene que derramar la economía, que tiene que haber más producción, que tienen que venir los inversores, y lo que se dice en el estricto plano del derecho laboral y en especial de los riesgos laborales, es que una legislación rígida atenta contra eso, cuando es exactamente al revés. Está comprobado que cuando mayor seguridad laboral hay, mejor. Entonces, estamos en una situación en la cual podemos decir que hay una política destinada a dar una señal a las patronales. Esto sería una señal a las patronales, o sea, estaría más preocupado esta modificación en una señal a las patronales que en un intento de mejorar la legislación laboral de cara al trabajo. Creo lamentablemente que fue al revés, es una señal emitida de las patronales hacia el conjunto de la población, de la mano del gobierno nacional. Esta ley, por comentarios que hay en pasillos, ¿se ha visto las reuniones de la UIA todos los días en todos los programas? No, esto tiene pluma, es Fune de Rioja, es el abogado titular de la UIA, Fune de Rioja, con la colaboración muy probablemente del estudio Julián Di Diego. Sí. Uno lee la ley y es muy sencillo determinar que fue escrita ni siquiera sugerida por el más reaccionario abogado laboralista properario. Es decir, fue escrita por un abogado. Volviendo al tema de la ley, sí, la ley actual, sí, ¿cuáles son las modificaciones que el gobierno ha impuesto? Teniendo en cuenta además que se venía discutiendo que muchos miembros del mismo bloque oficialista o gente vinculada oficialista viene discutiendo diciendo, bueno, esto no fue lo que nosotros veníamos charlando. Para nada. ¿Cuáles son las modificaciones que se hicieron que vuelven a esta ley, esta especie de mamarracho, para subir una herramienta tan fuerte en contra de los intereses de los trabajadores? Primero, que se mantiene estructuralmente la ley del 96, 24.557. Se modifica el artículo de la renta periódica, es decir, todo pago dinerario, para decirlo en un lenguaje jurídico estricto, todo pago, la indemnización, porque es una indemnización, tiene que ser de un pago único, no puede ser una renta periódica. Eso se modifica, pero eso ya viene modificado por los fallos de la Corte, por este régimen de excepción que se creó de los fallos desde el 2004, que yo te dije. Los fallos insignes que fueron Milone, Castillo y Aquino. O sea, lo que el gobierno dice, que acá ha habido, está bien, se eliminó esto, pero ha habido un incremento de los montos, es mentira, porque ya sí ha sido... En todo caso, si hubo un incremento de los montos, también hubo un incremento en el perjuicio a la integridad psicofísica de los trabajadores. A ver, vamos a poner un ejemplo claro para que se entienda. Si hay una obra de construcción en una avenida, pasa un transeúnte y le cae un balde de cemento en la cabeza y lo mata, la familia puede ir a la justicia, civil en ese caso porque no hay vínculo laboral, y reclamar una indemnización integral. Si es un papá de una familia tipo de 40 años, es muy probable que esa indemnización, con menores de edad en la familia, llegue entre los 800.000 pesos y 1.000.000 de pesos. Muy probable, más o menos. Ahora, si ese mismo balde de cemento le cae al trabajador que estaba al lado, ¿no? El trabajador, de acuerdo a esta ley, o tiene que aceptar, es decir, no puede ir, si va directamente, cede lo que le da la indemnización tarifada. Que a todo esto habría que ver quién es el que elabora el cálculo de la indemnización tarifada, que son las ART, con la supervisión aparente de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ¿no? ¿Se entiende lo que prohibía la ley 24.557? Prohibía esto, que el trabajador no podía ir a lo civil, no podía, se le vedaba
Esto era lo que prohibía la ley, de ahí lo grotesco. Lo que hace esta ley es decir, o sea, el trabajador percibe con una fuerte cuota de extorsión lo que se le asigna como indemnización, o no lo toma eso, no lo toma, y puede ir a la justicia civil, no al fuero laboral. ¿Qué decía la Corte en estos fallos? Que el trabajador, al tomar lo que le daban las RT, porque también algunas RT le daban, puede ir por el resto, al fuero laboral. ¿Y por qué este cambio del fuero civil al fuero laboral? Al del fuero laboral al fuero civil. ¿No hay un ataque totalmente, al principio este de igualdad, de desigualdad? Que se desinvolucra al trabajador de su fuero natural. ¿Y qué implicancia tiene en la práctica? Totalmente. A ver, primero, que se olvidaron de un artículo acá, se olvidaron de porque el fuero civil tiene el principio de gratuidad, es decir, el trabajador no paga tasas de justicia, no tiene que pagar aranceles por peritos, son sorteos de oficio. Eso es fuero laboral. Eso es el fuero laboral. Acá se olvidaron de poner que, supuestamente por esta ley, el trabajador paga tasa de justicia, es decir, el 3% del monto reclamado. Te van a decir que puede ser un beneficio litigar sin gasto, sí, pero que el abogado se lo va a cobrar. Segundo aspecto, los plazos son mucho más cortos. Los plazos en el proceso laboral son de 3 días, en el fuero civil son de 5. Para apelar en el fuero civil son 10, en el fuero laboral son 6. La formación, lo que te decía antes, los principios que estructuran el derecho laboral, por lo menos argentino, establecen esta creación explícita de desigualdades a favor del trabajador en el hecho concreto de investigar que se judicializa. El fuero civil no. Concurren libremente a la comunidad y va a ser lo mismo el HCBC, Bungibor, quien sea, o Telefónica, que un trabajador. Son iguales, no tienen prerrogativas ninguno. Eso es lo que establece el foro civil. Y a su vez, la RT media, yo escuchaba el otro día que la RT aparece como un colchón frente al empresario. Totalmente, claro, o sea, no solo eso. La responsabilidad del empresario está más lejana. Pero habría que poner el énfasis también en un punto que no se ha puesto de manifiesto con el énfasis que yo creo que debiera ponérselo, que es, ¿quién es el agente que controla, ya que han disuelto la vieja dirección de higiene y seguridad en el trabajo, ¿quién hace el control de policía de la seguridad y higiene en los lugares de trabajo? ¿Quién lo hace? Las propias RT. Es decir, la propia RT, que le cobra a su cliente una cápita por trabajador, es la que supervisa a su propio cliente cómo deben ser las condiciones de seguridad y higiene en el trabajo. O sea que le da la posibilidad al empresario de disminuir su inversión, digamos, en condiciones de seguridad, lo cual implicaría aumentar su tasa de ganancia. La premisa y descargar sobre el RT la indemnización. La premisa especulativa en el 95-96 fue que esto iba a generar un círculo en el cual las ART iban a empezar a competir entre ellas para que, al tener menos cantidad, el empresario se iba a preocupar por tener menos accidentes y enfermedades laborales, e iban a ser beneficiados con algunas primas no tan elevadas. Sí, resultó todo exactamente al revés. Aparte, no hay que ser un historiador en economía y relaciones laborales muy sofisticado para darse cuenta que el sesgo del empresariado argentino es ultra explotador. Sí. Es decir, no es casual la creación del movimiento sindical en la Argentina, por más que haya sido de Estado. También se debe en gran parte, ¿no?, como decía Dijépolo, fueron ustedes los que crearon esto, no solo los trabajadores. Rubén, para ir cerrando, porque el tiempo es tirano en los programas, ¿por qué pensás, haciendo una reflexión, vos que además de abogado laboralista sos militante peronista, que un gobierno peronista que se dice que dice ser una ruptura con el modelo neoliberal anterior, aplica una ley o intenta perfeccionar una ley que tan claramente va al núcleo del ataque a las condiciones laborales y a las conquistas del movimiento obrero y del movimiento obrero peronista, además? En principio, una racionalidad económica inmediata, que fue anunciado días posteriores a la sanción de esta ley, que se va a instruir a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a la Superintendencia de Seguros de la Nación para que una cantidad de las cápitas capturadas pasen a ser destinadas a destinos aparentemente de proyectos productivos para fomentar la pequeña y mediana industria. Sabrá Dios quién va a direccionar eso. Sospecho que de Mendiguren va a ser uno de los que va a dar las cartas. Y por otro lado, básicamente, yo pienso por una hegemonía política hoy establecida en el gobierno, de un perfil
neodesarrollista, de Mendiguren es un hijo predilecto de Frondizi, de Frigerio, y que no ha abrevado, en, paradójicamente, supuestamente, en la base de trabajadores que tenía. Creo que es un proceso político que van esclareciendo y que estos son síntomas elocuentes de que en algún momento las cosas se van a poner en su lugar. De hecho, hay una manifestación clara de una parte importante del movimiento sindical que se ha puesto de pie y ha denunciado esto, por suerte, con suficiente énfasis. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, tratando un tema tan importante como lo de la SRT, y lo que es este ataque al movimiento sindical, bueno, al trabajador, ¿no? Más que al movimiento sindical, en este caso, a los trabajadores argentinos, a todos que somos trabajadores. Esperamos que haya resultado interesante, creemos que sí, y que movilice como para poder ir pensando cómo nos oponemos a este tipo de medidas. Bueno, les dejamos un saludo a nuestro compañero Rubén. Gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene en una próxima emisión de Miserias de la Economía.